teaching is totally different from what you have been before. Excuse me? Our teaching is totally different from what you have done before. Las enseñanzas de Pranayolet Healing son completamente diferentes a cualquier cosa que hayáis hecho antes. We talk about souls. Porque nosotros hablamos de almas. We talk about magia negra. Hablamos de la magia negra. We talk about curse. Hablamos de las maldiciones. And we are here to remove it. Y aquí estamos para quitar todo eso. And you have to follow. Y tenéis que seguir spiritual hygiene. La higiene espiritual. So these things will not come back to you. Para que esas cosas no te vuelvan a afectar. You keep a dead thing there, there's a connection. Si tú coges unas cenizas o algo de un muerto y lo pones en tu casa, hay una conexión. Indian people, they've been burning people for long, long time ago. Millions, hundreds of years, thousands of years, they burn the body. They don't bury. Los indios, los hindús, desde hace miles de años, lo que hacen es incinerar el Christian, cuerpo y lo echan al mar. ¿Sí? Christian, you incinerate only now. Los cristianos incineramos ahora, pero antes. Why? Why you incinerate? ¿Y por qué ahora incineramos los cristianos? No money to buy grave. Porque no tenemos dinero para comprar una tumba, ¿no? Money, yes or no? Es un tema de dinero, básicamente. There's no place to have. There's no place. O a lo mejor porque no hay sitio suficiente. I don't know. Maybe it's free. I don't know. No, no es no free. It's not free. Es un tema económico. Un tema económico. Today you burn because the economy, yeah? Hoy se incinera, casi todo el mundo incinera por temas económicos, ¿eh? Porque es más barato, porque. Sin ser económico. ¿Qué es mejor? What's better? To burn the body or to burn the body, go to ocean. Thank you very much. I learned so much from you. Now you have to go to the next life and put in the ocean. Let it go. Entonces, lo mejor es, si te mueres, incineras, pero luego vas al mar, al océano y das las cenizas y dices gracias por todo lo que has hecho en esta vida por compartir. Esto es lo que han hecho los hindús por miles de años. Pero es mejor el mar que. It's much better to que give the ash to the sea or. Yes, give it to the sea and say, that's the soul, madam. Madam. Stand up. Shut. Stand up. This body. Esto es un cuerpo. After burning. Y después de quemar. How much remainder? ¿Qué cantidad hay de cuerpo? O sea, sí, un poquito así, ¿no? Dalo, échalo al mar. Thank you very much. Gracias. Sí. It's not allowed. Why not? No, it's not allowed. You do you quietly? Well, how they know? Ah, bueno, si no te ven. Don't go to where people are swimming. Don't go there. Hombre, no vayas a echar las cenizas donde está nadando la gente, claro. Somewhere quiet place. Ir a un sitio apartado, sentáis. Do your own prayers. Y hacer vuestra oración y darle las gracias a ese alma para nosotros. Gracias. This is, gracias. Your friend, your father, gracias por ser mi padre, gracias por ser mi amiga, por ser mi amigo. Your souls are the same journey. Nosotros somos almas. We have the same God. Tenemos el mismo Dios. It's the Mother Nature. Es la madre naturaleza. And you need to go y necesitas to the higher level a otro plano and become one with the divine light. Y ser uno con el divino. We all have the same father. Todos tenemos el mismo padre. The father of our soul. El padre de nuestra alma. The father of our mind. El padre de nuestra mente. Is our father and mother. Es nuestro padre y madre físicos. Who is the father of our body? ¿Quién es el padre de tu cuerpo físico? Mother Earth. La madre tierra. She gives you clothes. Porque de ahí sacamos food, la tierra, water, la ropa, and to drink. La comida, el agua para beber. La madre tierra es la que nos alimenta. And who give you teachings? ¿Y quién te da enseñanzas? Your mother give you teachings. Tu madre. Your father give you teaching. Tu padre. School people give you teaching. En la escuela. People like me give you teaching. O gente como él que we enseña. We learn. Y tú aprendes. Whatever you learn. Todo lo que aprendes. Will go up with you. Se irá contigo cuando te eleves. All the good things and bad things will go with you. Todas las cosas buenas y las cosas malas. Todo eso irá contigo. All the good things and the bad things. Now, if you got more bad things, si tú haces muchas cosas malas, you cannot go up easily. No, te cambiarás de plano, pero no te irás muy y no será fácil que te leves. If you go, you go higher, and you will reborn faster. Y cuando te eleves, como te digas todas esas cosas malas, let's say, seguramente te reencarnarás. Let's say she drink. Alcohol. Imagínate que tú estás todo el día bebiendo alcohol. Become alcoholic. Y eres alcohólico. And you die. Y te mueres. Okay, where will your mind take your soul? ¿Tu mente dónde querrá llevar a tu alma?
Al bar. For the bar. Al bar, ¿no? Me voy a seguir bebiendo. Because the mind is still active. Porque la mente sigue activa. The body is no more. El cuerpo se ha muerto, ¿no? The soul is inside. El alma está dentro. The mind will take you to the bar. Y la mente dice, vete al bar. And you see many, many friends there. Y allí vas a encontrar muchos amigos. Otros amigos. Everybody there. Todos all happy. Y van a estar todos without the body, yeah? No body, yeah? All sí, happy. Sin cuerpo, ¿eh? Sin cuerpo. Pero todas las almas allí, todas contentas. No, let's see. She pray to she Roman Catholic. Imagínate que ella es cristiana católica. Every day praying to Mother Mary. Y cada día está rezando rosario a la Virgen María, ¿eh? Cada día. Rosario, what's the mantra for Mother Mary? No, it's wish along place. It's not like the mantras you. No, but they have rosary, right? Yes, yes, we have the rosary that we have to say. What is it? What is it? Pues. ¿Cómo era? No me acuerdo. Mother Mary, Mother of something. Santa María. Dios te salve María, llena de gracia. Ah, you say that, huh? You say that, huh? Only Mother Mary, not Jesus. Normalmente estamos rezando a la Virgen María no cuando Jesus. Hacemos el rosario. Mother Mary, diciendo, huh? Mother Mary, Mother Mary. You love Mother Mary. Te quiero, Virgen María, yo te quiero tanto. This one, drinking, Mother Mary. Imagínate que ella está, dice, a mí la Virgen María me importa de esto y yo estoy bebiendo todo el día. That's it, huh? So you go to the bar. Where will she go? Y si su alma, cuando su cuerpo se muera, ¿dónde irá ella? Where the mind take her? ¿Dónde irá? ¿Dónde la llevará su mente? Which iglesia? ¿En qué iglesia irá? ¿Irá a una iglesia, pero a cuál? Cristiano. Vatican City? ¿Al Vaticano? No Mother Mary there. Allí no hay ninguna Virgen María en el Vaticano. Where you go? ¿Dónde irías? Lourdes. A lo mejor vas a Lourdes. Mother Mary. Allí es donde está la Virgen María. Allí. Oh, you're Mexican, you go to Guadalupe. Los mexicanos a lo mejor se irán a la iglesia de la Virgen de Guadalupe. You're Indian? Si eres indio. You go to another Mother Mary in India. En India hay otra virgen, yo no sé cómo se llama, pero a lo mejor un indio católico pues se va a esa iglesia. Yeah, there's another Mother Mary in the Virgin of I can't remember the name. It's like that. Every place goes, so you go to that place. Así que tú a esa virgen que le rezabas, que eras and devota, who you esa want virgen, to see? Who you want to see? ¿Y quién quieres ver? Once the virgin that you pray. Tú has estado rezándole a esa virgen, ¿no? Pues si no, querrás ver a esa virgen. How many souls are waiting there? ¿Y sabes cuántas almas hay esperando ahí a ver la virgen esa, a la que rezaban? You know, how many waiting? ¿Cuántas están esperando many, ahí para ver? How many souls having fun in the bar? ¿Y sabes cuántas many. Almas están pasándose luego en pareja? Understand? ¿Entendéis? This is how the souls goes. Así es como funcionan las almas. Understand? Hindu go to another place. En los hindús, las almas hindús irán a otro lado. Go to Kailash. Al Kailash. Kailasha. Oh, Kailasha. Shiva. Ellos están rezando a Shiva o a Vishnu, entonces irán allá. So the mind is active. La mente, cuando tu cuerpo se muere, la mente sigue activa. Until the mind is active, your soul cannot go. Your soul hasta stuck que here. Tu mente no se disuelve, tu alma no puede elevarse. Entonces tu alma queda atrapada aquí. Like how your grandmother. Es como su abuela. Like how your grandmother is stuck with you. Se quedó atrapada aquí en este. The mother cannot go. Por la mente, porque no quería irse, no quería morirse. The mother, your grandmother loves you. Y a lo mejor tu abuela te quería mucho. Sometimes she's not happy. A veces no están contentos las almas. Are you married? ¿Estás casada? Maybe she's not happy, you're not married. Why are you not married? No Why you not married? Te habías casado y dijo, me voy a quedar aquí a ver si la ayudo a casarse, yo qué sé. Yes, we don't know. They feel happy, unhappy. Understand? What, you having your children? Yo era pequeña. Ah, she was a baby. But cuando do you have a children? Maybe she loves the baby. Tengo un hijo, sí, mayor. Ah, boy. Husband? ¿Y tienes marido ahora? No. Ah, so the grandmother can be very sad. A lo mejor tu abuela estaba triste porque tenías un hijo y no tenías marido. No me ayudó. She can be very sad because of this. No, you are not sad, but you're not sad, but she can be sad. Claro, tú puedes ser que no estés triste, pero a lo mejor la otra persona se puso triste. Because she's seeing you every day. Porque ella te está viendo cada día. She can see you feeling sad also. Y también puede hacer, o sea, ver cómo tú estás triste o estás sufriendo. Sometimes when you get married, divorce, your mother is very sad. Why are you divorced? Why? What happened? Mother is more sad than you. You are happy. Ah, happy. A lo mejor tú te divorcias y piensas, mira qué bien, ya me he librado, pero a lo mejor tu madre no está tan feliz y está triste porque te has quedado sin pareja, porque estás sola. The soul will be there. Y el alma, ese alma en el caso de tu abuela. En el caso de tu abuela, tú estabas sintiendo todas las emociones que tenía tu abuela.
So this is what we teach you. We want you to understand, and we want all of the souls to get elevated and go. Así por eso nosotros podemos notar eso, pero lo que hay que hacer es que estas almas se vayan a su cuerpo causal. And you, as a psychologist, can help them. Y tú como psicólogo puedes ayudar muchísimo. Find out, is there soul attachment? Puedes preguntar con la varita. Es que hay un alma pegada. Read forgiveness. Make them read forgiveness. Lee el perdón. Or sit for the blessings. O y siéntate en las bendiciones. Hacemos bendiciones online. The souls can go. The things will change. Y ese alma, una vez se ha elevado, esa persona cambia, seguro. Okay, sir. This is what we want to teach everybody. We want to make you understand that all emotion can also be because of something to do. Eso es lo que intentamos que entendáis. Que a lo mejor hay emociones que no son tuyas, son debidas a algo que se te ha pegado. Eso dice manca negra, malediction. Eso es lo, por eso también hablamos de la magia blanca, de las maldiciones, de la magia blanca. And soul attachment. De almas pegadas. Your house can be a very old house. Puede ser a lo mejor que estés viviendo en una casa muy muy vieja, muy antigua. The house can have soul before you come inside. Y a lo mejor hay almas que estaban allí antes de que tú llegaras. Some souls can come. O estás viviendo allí, hay almas que pueden venir a tu casa. You can see all these movies showing about the house is haunted with souls. Habéis visto muchas películas, ¿no? Hablando de casas malditas o de casas con efecto, o sea, que tienen. Yes, you don't know. Some house people have died there, people have been killed there. A lo mejor en esa casa alguien se murió o mataron a alguien. Still, many houses are haunted until today. Y hay muchas casas que están encantadas, ¿no? O malditas, ¿eh? Sí, aquí, en la actualidad las hay. You have that, yeah? Yes. Yes, many houses. Take me there. I clean the house. Sí, sí. Él limpia la casa en un plis plas. Pim pam. Sometimes even road always have accident. The road always accident. Incluso hay veces que hay zonas de carreteras que siempre hay un accidente en esa misma curva, ¿no? And some souls are creating the accident. Y hay almas que a lo mejor se han quedado allí y están creando más accidentes para tener más amigos ahí. Okay, guys, understand? ¿Entendéis? Thank you. Cut. Good.